Queridos hermanos y hermanas, en esta Santa Eucaristía oramos por la inclusión y la integración de todos aquellos que están excluidos de la sociedad, para que tengan bienestar integral, trabajo, salud, educación, vivienda, y no les falte nada para vivir con la dignidad de hijos de Dios. Participemos activamente en esta Santa Eucaristía. Sé mi protector, oh Dios, un lugar de refugio y sálvame, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pidamos perdón al Señor por las ofensas que hayamos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tú que no viniste a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que hay una gran fiesta en el cielo con un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos la Santa Palabra. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo: perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense en los justos. Todos y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo por la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás.
para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se le quitó la lepra y quedó limpio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las normas disciplinarias, queridos hermanos y hermanas, son para generar, proteger, cuidar la vida. Sin embargo, a veces se pierde la esencia de la norma disciplinaria al transcurrir los tiempos. Por ejemplo, Dios trabajó 6 días, el séptimo descansó y el sábado era un día para alabar, bendecir, adorar y glorificar a Dios. Sin embargo, se convirtió en una esclavitud. Ya no se sanaba a los enfermos, no se oraba por ellos, no se visitaba. Y entonces el sábado se convirtió en algo que atormentaba a la comunidad de ese entonces. Fue cuando Jesucristo dice: el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. De tal manera que el Hijo de Dios es Señor del sábado. Es decir, todo cuanto existe, cualquier ley o norma disciplinaria, desde el punto de vista eclesiástico, social, cultural, del trabajo, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, de los organismos de control, es para cuidar la vida, proteger la vida, defender la vida, para que haya trabajo, salud, educación y vivienda para todos. Cuando esa norma empieza a esclavizar, pisotear a la persona, a la familia, y no se protegen los derechos humanos básicos y fundamentales que son para todos y no para unos pocos, esas normas disciplinarias son necesarias revisarlas, acabarlas y poner nuevas normas disciplinarias, porque antes de la norma existió el ser humano, la persona. En este caso había una norma disciplinaria que tenía que ver precisamente con los leprosos. Inicialmente era para cuidar la vida, proteger la vida de toda la comunidad. Sin embargo, el leproso empezó a ser excluido, rechazado, vivía marginado a las afueras, en vez de ser acogido y ser incluido dentro de la familia y la comunidad. Jesucristo precisamente es el Maestro bueno, el Señor de señores, el Rey de reyes, y da sentido a las normas disciplinarias, en este caso, las normas disciplinarias que tenía que ver con el leproso. Vivirá aislado y se quedará fuera del campamento. Así lo ordenó Moisés y Aarón. Sin embargo, Jesucristo rompe esquemas, va más allá y siempre tiene como punto referencial la dignidad del hombre y de la mujer, la persona humana. De tal manera que la economía sirva al hombre, la tecnología sirva al hombre. Todo cuanto existe sea para el bienestar de la mujer, del hombre, de la ciudadanía. Aparte de eso, queridos hermanos, vemos cómo a través del Salmo 31 muchas personas están con complejos de culpa, de inferioridad, por un pecado de la juventud o de la infancia, por algo que no ha podido sanar desde esa época. Sin embargo, Dios te sana, Dios te libera, Dios te perdona, Él restaura todas las cosas, nos transforma, nos reconstruye. Si el ser humano es capaz de llegar a lo más peor, a lo pésimo, también el ser humano es capaz de regenerarse, de transformarse, cuando experimenta el perdón sanador y liberador de Dios. Aquí se trata ya de la lepra espiritual. Dice la palabra: dichoso el que está absuelto de su culpa y han sepultado en el olvido su pecado.
Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su delito y que tiene limpia su conciencia. Al iniciar la Santa Eucaristía, le hemos pedido perdón al Señor. A veces se convierte como en una repetición simple donde no le damos el verdadero sentido. Le decimos al Señor que nos limpie, nos purifique allí en lo más profundo de nuestro ser interior. No sigamos con culpas, con complejos de inferioridad. Dios de verdad nos ha perdonado. Jesucristo, que se encarna en el seno de la Virgen María, se encarnó por amor a la humanidad para liberarnos de la esclavitud, de la muerte, del pecado, de la condenación eterna. Por eso todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a empezar una nueva vida. Y comprendámoslo, no somos perfectos, aunque estamos llamados a la perfección. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, dice Jesús. Sean santos como Dios es santo. Dios nos invita precisamente a la santidad, al mejoramiento, al crecimiento, a la perfección. Sin embargo, hay una realidad: hemos pecado. Y por eso decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandiosa culpa, pido perdón y Dios nos perdona. Hoy, una vez más, digámosle al Señor, gracias porque me limpias de la lepra espiritual y gracias, Señor, porque me limpias y me sanas físicamente de cualquier clase de enfermedad, porque confío en ti, espero en ti, porque estás conmigo, no me abandonas y me ayudas a ser mejor hombre. Queridos hermanos, de tal manera que siguiendo la recomendación bíblica, empezamos a hacerlo todo por amor a Dios y por la salvación del género humano. Dice la palabra a través del apóstol San Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Lo que hagan, ya sea comer, beber o lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. Si estudiamos, si trabajamos, si descansamos, si practicamos un deporte, si estamos en tiempo de ocio, tiempo libre y esparcimiento, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Cualquiera que sea nuestra vocación y misión en el mundo, hacemos una formación permanente y un ejercicio profesional para la gloria de Dios, edificación de la comunidad cristiana. Bendito sea el Señor que nos llama a trabajar en esa misión importante. Ahora bien, sabemos que el Señor nos limpia espiritualmente, nos limpia físicamente, nos purifica, teniendo en cuenta que las normas sí se pueden cambiar. ¿Cuáles son aquellas normas desde el punto de vista eclesiástico que ya no están generando vida? ¿Cuáles son aquellas normas desde el punto de vista civil que ya no generan vida? ¿Cuáles son aquellas normas disciplinarias o leyes que ya no están generando vida plena, vida en abundancia, calidad de vida para los niños, jóvenes, adultos, familias, hombres y mujeres? Si no están generando vida, hay que quitarlas, cambiarlas y hacer normas que sí generen vida. Amen la vida, acojan la vida y generen progreso para todos. Por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, muchas personas se sienten rechazadas, excluidas, porque no comulgan, porque no se les confiesa, porque hay normas disciplinarias que les dicen no puede, no vaya, no toque, no mira, no haga. Queridos hermanos, aparte de eso, en el punto de vista civil sucede lo mismo. La ciudadanía queda al margen, queda a las periferias. Sin embargo, Dios sí nos concede la gracia de la inclusión. Si te rechazan, Dios no te rechaza. Recordemos que el primer excluido fue Jesucristo. Su familia y su comunidad no lo aceptaron. Dice la Sagrada Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra principal. Ha sido Dios quien lo ha hecho. Ha sido un milagro poderoso. Jesucristo es esa piedra viva que desecharon sus familiares y su comunidad cristiana en la época. Lo consideraban loco porque tocaba al enfermo, se acercaba al excluido porque lo incluía dentro del reinado de Dios, que es el reinado de la justicia, del amor, de la paz, de la solidaridad, de la acogida, de la integración. Sigamos el ejemplo de Jesucristo, que no rechazó a nadie ni lo excluyó por motivo de raza, religión, partido político e ideología. Dice la palabra del Señor algo muy importante. Un leproso se le acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué no dijo si quieres puedes sanarme? Pues bien, son dos traducciones. En términos generales, lo que él quería era su limpieza, tanto física como espiritual. Si quieres. Él dice, Señor, no lo obliga, sencillamente, humildemente reconoce su condición de pecador, de enfermo y dice, si quieres puedes sanarme, limpiarme.
Y Jesucristo sintió compasión. Primer gran momento de Jesús, un amor compasivo. Necesitamos expresar amor, cariño, un amor compasivo desde el ámbito de la fraternidad social y de la amistad social. Compadecernos del hermano solo, triste y desamparado, de aquellas personas que están al margen y no se les respeta de manera integral sus derechos, ya que son algunas pocas personas los que están gozando de plenitud de sus derechos. Aparte de eso, en segundo lugar, Jesucristo extiende la mano hacia esa persona que se siente mal físicamente y espiritualmente. Era un leproso. Y entonces lo incluye, lo acoge, de tal manera que por el hecho de haber tocado al leproso, Jesucristo mismo quedaba, desde el punto de vista de la ley y de la normatividad, también excluido y marginado. Ya nadie se le podía acercar a Jesús. Luego Jesucristo lo toca y le dice: sí quiero, quedas limpio. Qué ejemplo tan significativo de Jesucristo, que nos invita a integrar y acoger a todos, porque todos tenemos derechos, todos somos ciudadanos, todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que experimentan exclusión? Los enfermos, el adulto mayor, las personas en discapacidad, muchas veces los indígenas, muchas veces también los afrodescendientes y, en términos generales, los países suramericanos y centroamericanos frente a los europeos y Norteamérica. Pero no nos podemos dejar excluir, ya que Dios sí nos integra, nos ama demasiado y quiere lo mejor para nosotros. Si quiero, quedas limpio, quedas sano. Hoy, queridos hermanos, le pedimos al Señor que nos sane físicamente y nos proteja de todo mal, de todo peligro, que nos perdone y que podamos gozar de constante salud de cuerpo y alma, y que podamos sentir la dicha maravillosa del perdón, de la acogida, de la integración. Dice la palabra del Señor: lo despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas a nadie que te he sanado, que te he tocado, porque de una manera Jesucristo iba a ser rechazado también por haberlo sanado y haberlo tocado. Queridos hermanos, una vez más, pensemos cuáles son las normas, las leyes que excluyen a las personas en el día de hoy. Cambiemos lo que haya que cambiar. Es importante ir más allá y comprender lo que dice el Salmo 8. ¿Quién eres, Señor, para darle tanto poder al ser humano? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de dignidad. Y dice la palabra que, sin embargo, Jesucristo se fue a orar por allá muy lejos, a las montañas, y la gente lo buscaba, lo seguía. Bendito y alabado sea el Señor, que le da un discernimiento a la comunidad para que sepa quién está hablando de verdad de parte de Dios amor, de Jesucristo el Señor y del Espíritu Santo santificador. Queridos hermanos, hoy rechazamos toda clase de exclusión a los enfermos, a los ancianos, de exclusión del terrorismo, de los que sufren y mueren de hambre, de los discapacitados físicos o disminuidos psíquicos. Bendito y alabado sea el Señor. Digámosle sí a la vida, defendamos la vida. Continuemos orando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y porque en todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Se encarnó de María la Virgen, padeció en el tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó y al tercer día subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo está con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. La palabra de Dios que hemos escuchado es fundamento de nuestra fe, alimento de nuestra esperanza y fermento de fraternidad. Todos contestamos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Para que el Espíritu guíe a la Iglesia y acoja siempre a aquellos en los que el Señor posa su mirada.
en los enfermos, en los pobres, en los huérfanos y en las viudas, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Señor le conceda a los gobernantes de cada nación el espíritu de acogida y no abandonen a los más necesitados que claman por sus beneficios, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Señor toque a los enfermos con su mano sanadora, como lo hizo en el Evangelio, y así ellos puedan anunciar con gozo que Dios es el único Salvador, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Espíritu de Dios se pose sobre cada uno de nosotros y perdone nuestros pecados, y así nosotros podamos difundirlo con alegría en nuestros círculos, sin recibir nada a cambio, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Extiende, Padre, tu mano sobre la humanidad cansada y oprimida. Concédenos a nosotros una fe firme y valiente en el testimonio profético de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora te presentamos el cielo para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos el cielo para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes servir. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueva, y sea causa de recompensa eterna, para que quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo. No solo experimentamos la prueba cotidiana de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu para quien resucitaste a Cristo entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. En el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, obispo de Roma, a mi obispo Albeiro de la Iglesia Reina de los Apóstoles, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usando la vida eterna. Amén. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que seamos siempre el alimento para que Él verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les concede la abundancia de sus bendiciones. Amén. Amén. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina para que puedan poseer los gozos eternos. Amén. Amén. Para que, comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandamientos de Dios y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. La Sagrada Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Los invito para que me sigan en YouTube, Padre Andrés Olaya,
para ver los videos de crecimiento personal, sanación, familia. Dios los bendiga a todos. Amén.